pero claro, porque empieza en 1974 con una antología de Donato y Momento. Pero hay dos etapas en la literatura del cine ecuatoriano. Cuanto más Ávila Laurel nos va a hablar de su experiencia de líder de la nueva generación de escritores ecuatoguineanos, es un escritor multifacético. Ha escrito novela o sigue escribiendo novela. Escribe poesía, ensayos, dramas, obra de teatro. Bien, un blog. Tomás Ávila Laurel for first time in Washington D.C. on February 4th, 2010. A round of applause for Juan Tomás Ávila Laurel. El cine ecuatoriano es como un archipiélago, quiere decir que son varias islas. Tiene una porción continental que tiene límites con Camerún, con Gabón, y unas islas que están sueltas en el océano Atlántico. De las islas está debajo del Ecuador, está en el hemisferio sur, que es Andorra. Es una cosa bien curiosa, es un país que tiene unas tierras en el hemisferio norte y otra, una tierra que es Alobón, que está en el hemisferio sur. Yo soy Alobón porque mis padres son de ahí. O sea, soy el sur, pero de más sur todavía, porque Guinea Ecuatorial es sur, pero por ser de Alobón, soy de más abajo todavía. Es cierto que nací en Malabo, que es una isla donde está la capital de la República de Guinea. Me informé como enfermero y antes de meterme en la escuela de enfermería ya había escrito poemas y hace como un año dejé la enfermería y ahora trabajo en un centro cultural que hay en la capital en los escritores nacen, pero para que se sepa que es escritor tiene que tener herramientas para que lo que tenga dentro, ¿sabes? O sea, lo que yo digo siempre es que todos los niños y niñas que nacen tienen que ser despopularizados para que las potencialidades que tengan dentro empiecen a salir a medida que vayan creciendo. Cierto es que cuando empecé la primaria, cuando empecé el bachillerato, había un tiempo muy difícil en la República de Guinea Ecuatorial porque después de la independencia los regímenes eran el régimen que tomó el poder, que tenía un poco de complejo de no haberse podido hacer con las situaciones. Porque no todos los que accedieron al poder en ese momento estaban preparados para llevar un país por su cuenta, porque efectivamente en el tiempo de la autonomía no se les preparó para que ellos regieran por su cuenta un país. Entonces se encuentra que es ministro de Hacienda y no sabe qué hacer para recaudar o para repartir o para hacer. Entonces me di cuenta cuando veía a la gente por esa época que vivía ahí. Es que cuando uno no sabe hacer lo que debe, el complejo le obliga a demostrar una fuerza para tapar esa ignorancia que es notoria. Entonces hubo mucha comisión de crímenes o de abusos a cuenta de la ignorancia del pienso de la gente que gobernaba en aquel tiempo. En 79 hubo cambio de régimen, pero el cambio es un cambio de la gente que sube, pero el cambio no puede ser todos para que dejemos de pensar radicalmente. O sea, podemos decir que el régimen actual no es el anterior, pero como la gente sigue, pues con las mismas concepciones, todavía, para mi gusto, debe pasar tiempo para asentar los asuntos guineanos en los mejores cauces. Meterme en la escuela de enfermería, en la parte continental del país, yo ya había participado en los concursos que organizaba el Centro Cultural Español de Malabo y gané algún premio de poesía de Gloria de Teatro. Y en 1994 se publicó como resultado de esos premios mi primer libro, que es un poemario. El título lo eligieron los editores, que son los directores del centro, y lo pusieron Poemas.
a partir de ese tiempo, dije que permanecí 3 años en el continente, pero no dejé de escribir, eligiendo según el estado de ánimo, según la visita de las musas, los diferentes géneros. Entonces, había una concepción en Europa, como tenía que encontrar es un lugar de África con negros, lo que pensarían es que negros no podemos hacer más que darles oficios manuales, no podemos darle altos estudios. Era la concepción de aquel tiempo, que el negro podía hacer mucho. Entonces, tardó mucho en que se supiera que los negros podían escribir. Tardó mucho. Ellos ni lo creían, cuanto más que apareciera un negro que dijera, mira, escrito esto. Lo más probable es que todo lo que se escribiera, aunque fuera malo, no se viera porque tampoco se creía que los negros pudieran escribir. Yo digo, las autoridades españolas. Bueno, con el tiempo movió, no se lo esperaban, pero la gente movió y hubo independencia. Pero antes de la independencia, un señor se atrevió. Y aún la parte de que había restricciones para que los negros accedieran a los estudios porque no sabían a aprender conceptos teóricos, un señor escribió Cuando los hombres luchaban, un libro que se llama así, que es una novela que es la que abre el camino, la puerta de la literatura del mundo liberal. Fue en el año 1953. Salvo lo que estaba en España, ya digo, a partir de 68 adelante, hasta 79, solamente se podía escribir y hablar de algo escrito y presentarlo los que estaban en España, que eran pocos. Porque ya dijimos que en la época colonial los estudios no fueran tantos para que hubiera muchos médicos, muchos escritores, muchos abogados, muchos nada, eran pocos. Ese hombre, Juan Manuel, es bastante mayor que yo, puede dar fe de lo que yo digo, de, bueno, no era que hubiera 100 de nada, era pocos. Entonces, en aquel tiempo, pues, escribieron pocos y durante tiempo demasiadas, pues nada, salvo la gente que estaba en el extranjero. Hubo golpe del Estado de 79 y bueno, es cuando se pudo ver qué se había escrito y es cuando empezó otra vez, otra etapa de empezar el deseo de la gente joven o no tan joven, la gente que tenía cosas que decir sobre lo que vieron, sobre lo que no vieron o sobre lo que estuvieron pensando en 11 años, que no hicimos absolutamente nada. Fue ahí donde empezó el desnudo, no había, se abrió la cooperación, se abrió el Centro Cultural de Hispano-Guineano en Malabo, y este centro pues hizo mucho para que los escritores guineanos se pudieran dar a conocer. De hecho, esos libros, si leen detrás de adelante, tienen logotipos de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que casi es la agencia que financia esos libros, y los compra y los lleva a Malabo para que los guineanos lo puedan adquirir a precio. Ahora mismo hemos dicho que se ponga a precio por el mar. Pues así fue. La etapización de la literatura no me concierne a mí decir que hubo esa época, solamente lo digo históricamente cómo fue, para que a partir de 79 se empezara a decir otra vez que sí que hay escritores, porque sería cuando se empezaría a investigar qué se hizo, qué se dejó de hacer en un tiempo en que la gente no podía decir nada.